Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En estos momentos yo me enlazo hasta Los Ángeles, California, donde ya está lista la alfombra roja y los últimos preparativos para la entrega este domingo de los premios Oscar. Rafa Sarmiento, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Cómo te va, Yuriria? Me da muchísimo gusto saludarte. Alfombra roja, en este momento blanca, cubierta por plástico, la cual será retirada hasta el próximo domingo. Ya están los preparativos, está en este momento el montaje. Estamos a punto de ser arrollados por una máquina que viene directamente hacia mí. Están colgando las, las luces. Si no me lo crees, ahorita lo vas a ver y vas a ver que mi vida estaba en peligro. Ya sé. Muy bien. Bueno, aquí estamos, Yuriria. Oye, dime, dime una cosa, Rafa. Eh, algo, has, has, has tenido algún tipo de reacción por el hecho de que este teatro, después de la bancarrota, la quiebra de Kodak, esta firma, pues que es emblemática del siglo XX, parece que ya no del siglo XXI. Pero ahora el también emblemático teatro Kodak ya no se llama así. Ahí donde se llevará a cabo esta premiación, Rafa. La empresa pidió de hecho que se le devolviera parte del dinero que habían invertido por los derechos de tener el nombre y pues sí, hace 10 años que se mudó la entrega del Oscar a este teatro, solía ser en el Shrine Auditorium de esta ciudad, cuando se construyó todo este complejo en el famoso cruce de Hollywood y Highland, hicieron este teatro, Kodak entró a patrocinarlo, finalmente pues bueno, quiebra esta empresa. En un año en el que irónicamente la película favorita, para llevarse el Oscar, es The Artist, que es una celebración a la cinematografía, y viene justamente pues con esta ironía de, eh, en donde la, la compañía productora más grande, de celuloide, entra en la quiebra. La gente... transición a digital, incluso en el cine, sí. es ya. Pues, evidente. De esas gigantescas paradojas. Oye, Rafa, déjame preguntarte, evidentemente, de Mian Bichir, porque está eh, nominado entre pues, esta quinta esta quinta, ¿no?, de actores al Oscar como mejor actor, pero además de él, ¿tú tienes noticia sí. de algunos otros mexicanos que vayan a acudir a la ceremonia de este domingo? Mira, eh, pues está ni más ni menos que Emanuel Luezky, que está nominado a Mejor Fotografía, un trabajo extraordinario el que hizo el, el chilango en la película de Terrence Malick El Árbol de la Vida, una película complicada, una película que no todo el mundo le entendió, no todo el mundo quiso entender, es muy conceptual, es un poco volada, vamos a decirlo, pero es tremendamente contemplativa y eso gracias al trabajo del mexicano Manuel Lubesky y también de la gran banda sonora de Howard Shore. Eh, Lubeski pinta como el favorito para el Oscar. Tiene cinco nominaciones el mexicano y este podría ser el gran año a menos que Janusz Kaminski, el polaco, el fotógrafo de cabecera de Steven Spielberg haga de las suyas como suele hacerlas y se alce victorioso por War Horse... Demian Bichir va a estar acá, es un hecho, hay que decirlo, no pinta como favorito. El favorito de la categoría es el francés Michel Hassan... Eh, perdón, ese es el director de la película. Jean Dujardin, el, el actor parisino, es el que pinta como favorito. ¿Por qué? Porque pues ya lo ganó todo: ganó la Palma de Oro, ganó el Premio del Sindicato, ganó el Globo de Oro, ganó el BAFTA. Solamente le falta ganar el Oscar y hay que decirlo dentro del trabajo actoral de esta quinteta el trabajo de Jean Dujardin yo creo que es el más completo y además el reto histriónico más complicado aún así creo que lo de Bichir es notable es eh, algo de reconocer la mera nominación es ya un placer será un gozo verlo por aquí y por supuesto lo vamos a entrevistar, muy probablemente eh, Demián Bichir para en la alfombra roja de TNT a las 5.30 de la tarde tenemos el pre-show y a las 6.30 la ceremonia y pues bueno, vamos a platicar con Demián Bichir y si está aquí el Chivo Lubezki también vamos a platicar con él. Muchas gracias Rafa, por supuesto vamos a estar súper pendientes de esta entrega de los premios Oscar y dime así rápido antes de que nos despidamos, tu quiniela, digamos tu sí. pronóstico para mejor actriz y para mejor película. Ok, mejor película, yo creo que El Artista es la película que, como te dije, pinta como favorito, es una gran celebración al cine. Y dentro de la categoría de mejor actriz, estoy un poco debatiéndome entre Viola Davis y Meryl Streep. Lo de Meryl interpretando a la premier Margaret Thatcher fue brillante, fue una cosa espectacular. Pero espectacular. creo que es el año de Viola Davis, viene de ganar el premio del sindicato, así es que ella pinta como favorito. Lo vemos en TNT. 6:30 de la tarde, vamos a ver qué sucede. Muchas gracias, Rafa, desde Los Ángeles, California. Al contrario, gracias. saludos. Y bueno, un beso pues, grande. Gracias, otro para ti. Y... Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.